Bueno, azken tutorial honetan ikusiko dugu nola sartu Microsoft Office 365-ean, da azken edizioa, pues, aurtengoa, orduan ikusiko dugu nola sartu, Guztiok daukagu kontu bat, Microsoft 365 sartzean. Sartzeko, orduan, papertxo, emandako papertxo horretan, izango duzu ere, hori, kontuaren identifikazioa, kontuaren hori, e-maila, sartzeko behar dugu e-mail bat, da Google-ena, orduan, Google eta Office-en sartzeko, hori, e-mail berea, bueno, sartu behar duzu, eta pasahitza desberdin izango da, pasahitza gero aldatu alduzu, orduan, para entrar, pues tendréis que abrir el navegador, para poder entrar en la cuenta que, pues por ser alumnos del colegio, tenéis en el Office, entonces ponéis en la barra de direcciones, como estoy haciendo yo, office.com, le dais al Enter y entraréis en la página inicial de Office. Entonces, en esta página inicial de Office, le dais a Iniciar sesión. Y dentro de Iniciar sesión, sakatu hemen, sartu behar duzue, hori, papertxoan daukazuen correo elektronikoa, eta pasahitza. Correo elektronikoa da bestean bezalakoa. Orduan nire kasuan izango da pues, ayuso.salva@endotsujesuitak.org. Pasahitza pues, aldatu dut, desberdin txoko apur bat. Bueno, ya, honek ja, ordenagai du honek ja badaki zein den nire pasahitza. Orduan, agertuko da, zuen kasuetan normalean ez da agertuko kontu personal bat, no aparecerá normalmente en vuestro caso una cuenta personal, porque esta me la generé yo inicialmente y aparecerá esta cuenta profesional o educativa. Entonces, bueno, creada por el departamento de TIC y aparecerá vuestro email aquí. Entonces, pues, si pincháis aquí, os aparece. Bueno, normalmente esto igual os pasa a vosotros, o sea, porque al no tener dos cuentas diferentes, pues probablemente solo tengáis que poner el email y luego vuestra contraseña. Mi contraseña para la cuenta de educativa, pues, vale, meto la contraseña que vosotros la tendréis en el papelillo y entráis en lo que es vuestra sesión de Microsoft Office. Yo no lo voy a dar a guardar nunca. Vale, entonces, una vez que estéis aquí, yo voy a cerrar esto para que veáis. Esta es la página inicial, esta que veis aquí. Aquí podéis entrar y podéis hacer archivos de Word, archivos de Excel, archivos de PowerPoint y un montón de cosas más. O sea que poco a poco, pues probablemente iréis probando, iréis experimentando. Si pincháis aquí, pues entráis en las mismas... a las mismas herramientas. Todas estas herramientas, como estáis en el navegador, son herramientas online. O sea, estas, tal como están aquí, las podéis utilizar si estáis conectados a Internet. Y dices, oye, ¿y si quiero utilizar el editor de textos, el Word, en el ordenador y no tengo conexión, pues cómo tengo que hacer? Pues tienes que pinchar aquí. Vosotros no lo vais a hacer, en el instalar Office 2016. Esto lo hacéis en casa. Pincháis y entonces se os instala en el ordenador pues el Word, el Excel y el PowerPoint, para que lo podáis utilizar sin necesidad de estar conectados a Internet y que cuando hagáis un archivo con uno de estos programas, pues luego ya a partir de ahí lo podéis guardar donde queráis, o en vuestro ordenador, o en un pendrive, o en una de estos almacenamientos virtuales que os he dicho antes. En uno de estos almacenamientos virtuales, o sea que ya os aparecerán siempre que queréis guardar algo en algún sitio, pues os aparece este Google Drive o os aparecerá también, porque ya que estamos todo con Microsoft, os aparece también este OneDrive que tenéis aquí. Este OneDrive que tenéis aquí es otro disco duro virtual que yo, por ejemplo, pues lo acabo de sacar también al escritorio pues para tenerlo más presente. Entonces, tanto aquí como aquí son discos duros virtuales con una cantidad de espacio grandísima, donde podéis meter de todo, os despreocupáis si los utilizáis de utilizar pendrives que normalmente perdéis,
Los archivos que tenéis en el OneDrive y en el Google Drive, podéis acceder a ellos también con cualquier tablet, con cualquier ordenador o con cualquier teléfono. Así que, bueno, pues creo que está muy bien poder utilizarlos. Como os he dicho antes, ¿vale? Ya para acabar, en casa le dais a instalar Office y se os instalarán pues todo el paquete de Office en vuestro ordenador. Y podéis utilizarlo sin necesidad de tener una conexión. ¿De acuerdo? Pero esto hacerlo en casa, porque si no, va a pasar lo que os he comentado en casos anteriores. Se bloquea la conexión y entonces no podemos avanzar. Con esto sería pues toda la parte inicial de configuración de vuestro ordenador para a partir de aquí ya empezar a trabajar pues con las diferentes asignaturas y con lo que pues cada profesor o profesora os vaya pidiendo. Orduan, ondo izan, egin frogak, etxean, baduzue ba, asteburu honetan edo zein momentutan, pues jakiteko, poliki-poliki ikasteko, pues nola erabili gauza bat, nola erabili beste gauza bat, eta horrela normalean, frogak egiten, pues ikasten da hobeto, orduan, venga, aurrera!